¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de Saldo Extra, aquí a través de las pantallas de Canal Nuevo Tiempo. Un programa en que semana a semana estamos entregando a ustedes algunas recomendaciones, consejos, aclarando dudas, entregando información acerca de diferentes temas que tienen relación con una vida financiera saludable. Y como cada semana, queremos saludar y dar la bienvenida a nuestra compañera de labores, Nori, quien nuevamente nos trae algo muy interesante que compartir para todos ustedes. Adelante, Nori. Hola, amigos. Qué gusto saludarlos. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos. ¿Qué implica para el mundo actual este acuerdo político y económico? Hoy desarrollaremos este tema junto a un invitado con gran experiencia en las relaciones internacionales. Bienvenidos a un nuevo programa de Saldo Extra. Gracias, Nori. Nuevamente interesante la información que nos has entregado en esta oportunidad. Y nos encontramos contigo la próxima semana. Amigos, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes un tema que es muy interesante y probablemente no reviste la calidad de una recomendación o un consejo o una sugerencia. Hoy día queremos entregar algo de información respecto de lo que es la Unión Europea, sus impactos y cómo esto tiene o podría tener resultados o impactos directos en nosotros como consumidores. La Unión Europea se fundó principalmente para unir a los países de Europa con propósitos económicos, sociales, políticos y culturales. Hoy tiene, por ejemplo, fondos de ayuda para aportar en conflictos internacionales, como lo hizo, por ejemplo, en Túnez hace muy poco con la inmigración. Y también hoy, o durante este año como efecto de la pandemia, estos países, a través de los acuerdos que existen entre ellos, han podido también hacer frente a las amenazas del coronavirus y poder actuar incluso de manera conjunta para poder ir en desarrollo de vacuna o también poder compartir conocimientos que han ido adquiriendo en el tratamiento de esta enfermedad. Ahora bien, la Comunidad Europea o la Unión Europea, la verdad, tiene mucha historia, pero siempre quedaron al debe o quedaron en deuda con uno de los aspectos fundamentales de su unificación y que tenía que ver con tener para su comercio una moneda única, una divisa única. La Unión Europea se establece por allá por el año 1957, pero recién en el año 1999, en forma muy gradual, comienza a estacionarse en los países de Europa la moneda euro, para ya en el año 2002 realmente implementarse como la moneda de uso común en todos los países de la Comunidad Europea. De esta forma, se podían poner un poco al día con esta deuda que tenían de poder tener una moneda común, una moneda en la cual podían realizar las transacciones internacionales que comenzaron primero entre los países de la misma Unión Europea y que después comenzaron a aplicar en otros países de otros continentes, como por ejemplo nosotros en Latinoamérica, que hay muchos productos comercializados a través de tratados internacionales, por ejemplo, con países europeos, pero que son transados a través de la moneda euro. Situación un poco especial ocurre con Inglaterra, en donde ellos mantienen viva su moneda local y su moneda de origen, que es la libra esterlina. Más adelante, en otro capítulo, hablaremos acerca de esto, en donde podemos conocer algo más de detalle del por qué Inglaterra mantiene la libra esterlina y no convierte el euro como también como su moneda también. Pero bueno, ¿por qué se crea el euro? ¿Por qué
esta moneda viene a formar parte del plan de unificación de los países europeos. Europa quería potenciar su identidad. Y ahora, en la época contemporánea, hablemos de los años 2000, de alguna manera querían mejorar su imagen histórica. Y vaya que lo han logrado. Hoy son una fuente única de comercio. Tienen numerosos tratados de comercio, incluso con Latinoamérica. Pero la moneda definitivamente es su sello, como lo fue en la antigüedad. Hoy día es una moneda fuerte, que está en el mundo entero. Quizás no tan fuerte como el dólar, pero sí es una moneda de uso frecuente. Hay ideas incluso fuertes en estos momentos de que hay muchos líderes en el mundo que quieren introducir una moneda única para todos los países, y a lo mejor tendríamos que estar alerta con esto. Pero importante mencionar que el gran objetivo que tenían los países europeos al momento de unirse era poder tener una moneda en común, y esto fue logrado a principios de los años 2000. En 1957 es cuando se crea la Comunidad Económica Europea. ¿Y qué sucede en ese contexto? Las dos guerras anteriores habían generado muchos desastres. Y por supuesto que estos países que habían estado involucrados en estas guerras mundiales debieron sobreponerse a las catástrofes económicas. Por lo tanto, el tema económico fue muy relevante para los países de Europa. En ese contexto, la Unión Europea hizo tremendos esfuerzos para poder superar estos problemas económicos que habían llevado, que habían traído consigo estas guerras, y por supuesto que al formar parte o al haber construido este conglomerado de países, fue mucho más fácil poder salir adelante por la interacción comercial, la interacción cultural que tuvieron entre ellos. Nosotros vamos a seguir conversando de esto, vamos a ir a una pausa y volvemos con la entrevista de Saldo Extra del capítulo de hoy. Muy bien, ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa, en donde hemos estado conversando con nuestros amigos acerca de las características que tiene esta asociación o unión de países como lo es la Unión Europea. Y en el día de hoy, a continuación, vamos a conversar y a profundizar más acerca de la Unión Europea, sus impactos, sus características, y para eso tenemos un invitado muy especial. Yo quiero presentarles a ustedes a don Pablo Cabrera. Él es licenciado de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es abogado, es un diplomático de una dilatada trayectoria en nuestro país, acá en Chile. En el año 1995, solo por nombrar algunos cargos que él ha tenido, el presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, lo designó subsecretario de Marina en Chile, cargo que mantuvo hasta 1999. Posteriormente se desempeñó como embajador de Chile en Londres, en Moscú, Beijing y la Santa Sede. Entre los años 2010 y 2014 fue director de la Academia Diplomática de Chile. Don Pablo, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Cristian, encantado estar con ustedes. Don Pablo, hemos estado conversando con nuestros amigos previo en la primera parte de nuestro programa acerca de las características y más o menos cómo se origina esto de la Unión Europea y la asociación de estos países. A su juicio, ¿cuáles son los mayores beneficios que ha tenido esta unión de países? Desde una perspectiva latinoamericana en general y de una perspectiva chilena en particular, obviamente que los beneficios podríamos explicarlo en una rica historia de 200 años. Nuestra historia es corta. Y podríamos mirarlo un poco más atrás, también desde que nosotros como latinoamericanos o como América entramos al radar de la Organización de las Relaciones Mundiales a partir de 1492, con el descubrimiento de América. Correcto. En eso no hay que perdernos para poder entender un poco los códigos culturales y cuáles son los impactos que tienen particularmente en naciones nuevas como las nuestras, donde estamos preguntándonos todavía quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es lo central de nuestra cultura.
Y creo que, obviamente, si miramos cuál es lo central de nuestra cultura a partir de nuestros pueblos originarios, obviamente que nuestra relación principal es con Europa. Todo esto puede ser, de acuerdo a las épocas, puede tener énfasis en lo positivo o puede tener algunos nubarrones y algunos énfasis negativos. De acuerdo, para leer hermenéuticamente la historia, o sea, verla como en todo el proceso, no verla por sectores. Entonces creo que Europa es parte de nuestra tradición, parte de nuestra cultura y parte de nuestra institucionalidad. No hay que perder de vista que nuestra institucionalidad en Latinoamérica principalmente fue europea, no obstante la doctrina Monroe, que en su momento decía América para los americanos, si bien es cierto, en la década del 80, ya más cercano al término de la Guerra Fría, empezamos a ver cómo la cultura del county americano, propiamente tal, de los Estados Unidos, en el manejo institucional, empezó a entrar en el manejo de la economía, en el manejo de la finanza, empezó a echar un poco también en esta parte del mundo, con diferentes énfasis. Para nosotros los chilenos en particular, obviamente que fuimos un país que siempre hemos mirado nuestra tradición muy cercana a Europa, en nuestras instituciones. Entonces, creo que la Unión Europea también hace una referencia en lo que a Chile se refiere y a otros países en diferentes dimensiones, en lo que se refiere a cómo nos integramos a una unidad europea, a una Unión Europea. Y ahí podemos ver la historia de Chile, la colonización, las inmigraciones, las corrientes migratorias, las inversiones y los principales desafíos estratégicos del país en lo que se refiere a la construcción de nuestras repúblicas y la composición de nuestras naciones. Nosotros hemos sido, nunca tenemos que perder de vista en el caso del Cono Sur. El Cono Sur es muy recipiente a las migraciones y principalmente a las migraciones europeas. Si bien hoy día la globalización también nos está mostrando que también somos receptivos a otro tipo de cultura y otro tipo de migraciones y que estamos muy abiertos y a lo mejor muy preparados por nuestra ubicación geográfica que hoy día está conectada con el centro del mundo, no solo con Europa. Antes estábamos al final del mundo, pero la globalización de alguna manera nos llevó a estar en el centro del mundo, que es a través de la proyección de nuestro Océano Pacífico. Pero eso no significa que hayamos descuidado a Europa. Y ojalá no lo descuidemos nunca. A veces la gente se olvida un poco. Es un buen socio. Es un buen socio que está, obviamente, en nuestras raíces, de diferente manera. Nosotros, por ejemplo, con Gran Bretaña tenemos una relación histórica, estratégico, económico, comercial, cultural muy fuerte. Con Alemania, con una dimensión también financiera, económica, pero también cultural muy fuerte en lo que se refiere a las migraciones alemanas, a las contribuciones. Con Francia, ¿para qué decir? Eso se expresa en la vida cultural nuestra, gracias a migraciones Francia e Italia en el siglo XIX, cuando especialmente los gobiernos se preocuparon de traer migración europea, belga, francesa, alemana, italiana, española, ya estaba asentada mucho antes. Entonces, sin dejar de nombrar a un país o a otro, creo que el Tratado de Integración de Segunda Generación y de Asociación Estratégica de Chile con la Unión Europea es una expresión muy concreta de este esquema de cooperación, de visión del mundo y de visión de cómo está estructurado el sistema internacional bajo los parámetros de a dónde nosotros pertenecemos. Nosotros tenemos una combinación y una contribución muy por este mundo occidental, ¿no es cierto? Eso no significa que no nos podamos integrar al otro mundo, pero no nos podemos perder de vista eso tampoco, porque aquí no se puede cambiar de un pincelazo una historia, un ancestro, claro. Sino que más bien hay que acomodarlo a la dinámica de la globalización. Entonces, Europa fue siempre, se decía, hay muchas discusiones históricas, y hoy día más que nunca, se decía que nosotros teníamos una contribución de Europa no solo a través de la migración y de la cultura, sino que también a través de la Iglesia. Acuérdense que América Latina eran 23, 24, 25 estados, pero la Iglesia se consideraba otro más. Era un estado más dentro de América Latina, y una suerte también no solo de guía espiritual, sino que un colchón donde se contenían y se agrupaban todos
las contradicciones que nosotros podíamos tener, ¿no es cierto? El poco la frustración con la esperanza. Entonces creo que de todas maneras Europa ha sido parte de la construcción de América y de América Latina en particular, y de Chile obviamente. Entonces, mirar eso, hay que mirarlo hoy día con un ojo de hermenéutico, de leer todo el proceso, con el objeto de poder encontrar y enfatizar las fortalezas y poder neutralizar las debilidades. Por eso, Europa ha cambiado mucho, las tendencias políticas han cambiado mucho, las tendencias de pensamiento, las escuelas de pensamiento también han ido. Entonces, una visión diplomática no es lo mismo que una visión empresarial o que una visión militar. Yo creo que es bueno enfatizar para analizar Europa que una visión, nosotros tenemos que partir de algunas incertidumbres para poder entregar certeza. Y la certeza que yo pretendo que se puede entregar a través de esta lectura hermenéutica de la historia es que Europa es un partner, un socio, y un socio avanzado, un socio abonado a nuestra institucionalidad, que nosotros tenemos que sacar partido a eso. Nosotros tenemos que enfatizar eso, y sin descuidarla, podemos perfectamente, con independencia, con visión, con mucha actividad, explorar otros caminos de entendimiento en un mundo globalizado como hoy día, como lo estamos haciendo con el mundo del Oriente, del Asia Central, del Lejano Oriente, la relación con China, con Japón, con Corea, después con la India, ¿no es cierto? Todo este océano, nosotros tenemos los países del Pacífico una proyección enorme hacia un área del Pacífico, y nosotros en particular Chile, un país de mar abierto. Y eso es muy, muy importante, con proyección estratégica a través del mar, con riquezas en el propio plancton, en la superficie, en el plancton y en el fondo del mar. Entonces, creo que en ese sentido nosotros las experiencias de acuerdos científicos tecnológicos, de acceso a la high-tech, todas las relaciones que tenemos en innovación innovación más desarrollo con Europa, obviamente que nos ponen en una situación privilegiada para poder seguir avanzando una relación fructífera con ellos y poder integrarnos y hacer verdad la palabra integración. Lo que pasa es que estamos en un mundo bastante individualista, que es producto de situaciones del cambio tecnológico, que la digitalización hace que se horizontalizó el diálogo y a veces perdemos sí, que absolutamente. Las instituciones. Entonces yo creo que la mirada diplomática es la mirada templada, un poquito distanciada de la contingencia, donde puede y objetiva mirar a Europa, también. Donde puede mirar a Europa junto a otras cosmovisiones y poder entender este mundo. Acuérdense que nosotros con el mundo más oriental, nacimos del mismo, los europeos, los latinoamericanos, y otro, el mundo occidental, el mundo, nacimos de la misma parte, ahí del Tigre, de la base del Tigre y el Éufrates, de dos ríos del Medio Oriente. Unos fueron para acá, otros para acá, después vino la línea herodotiana de Heródoto, que dejó al mundo dividido en dos, a partir de las guerras de Esparta y de Grecia. Y si miramos el mundo de hoy día, no parece utopía, la línea de Heródoto está vivita ahí. En el mundo del occidente y el oriente, en lo que está pasando ahí en el Mediterráneo, entre Grecia y Turquía, en lo que está pasando en Ucrania. Entonces, ¿quiénes quedaron a un lado? Lo que pasa en el Medio Oriente, cuáles son las culturas, lo que pasa en el Cáucaso, lo que fueron la historia del Oriente y el Occidente. Europa tiene una participación, pero cultural, tremenda. Entonces, nos tenemos que hacer algunas preguntas a ese respecto y ver la facilidad y la voluntad y la fuerza que tiene esta comunicación con la Unión Europea. Correcto. Y basado en eso y todos los beneficios y toda la historia que hay detrás de esto, ¿qué proyecciones desde su perspectiva ve para la Unión Europea en sí misma, por ejemplo, y por supuesto el impacto en nuestros países de la región, por ejemplo, de aquí a 10 años? ¿Cómo lo vislumbra usted? Sí, es una buena pregunta porque en un mundo que se está replanteando todo, obviamente, y ahora con el tema del Brexit, que es bastante disruptivo para lo que es el posicionamiento de Europa, claro, y lo que son las relaciones de Europa con Rusia, que obviamente también es parte de Europa, más que de parte de la otra parte, del Oriente. Tiene una mirada hacia el Oriente, tiene una parte también Rusia del Oriente, pero mucho más europea, ¿no?
Entonces, la visión a futuro es que es una construcción común. Yo creo que aquí no valen estas teorías de los llaneros solitarios. Por eso a mí me gusta el concepto de agrupación, de integración, porque creo que el mundo... Son enriquecedoras por lo demás, ¿no? Claro, el mundo se ha puesto muy complicado. La digitalización hace que a veces no haya espacio para la reflexión, no haya espacio mucho para el estudio, haya más espacio para la emoción que para la racionalidad. Y obviamente que la cultura europea en algunos países, si bien es cierto, es bien pragmática, en otros bien racional, ¿no? Y si no, pregúntenle a los franceses. Entonces, creo que nosotros, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de enriquecimiento, de desarrollo tecnológico, no tenemos solo que mirar a los Estados Unidos. Tenemos que mirar en Europa, en nuestra tradición, nuestro eje. Entonces, usted me pregunta qué es lo que veo yo a 10 años. Yo veo, obviamente, que un mundo todavía en conformación, pero no debe haber destruido todo. Yo creo que hoy día hay unas tendencias a nuevas globalizaciones, pero que signifiquen desconstruir la actual y construir sobre la misma, no destruir la actual. Es quizás una filosofía un poco más oriental esto de desconstruir y construir, pero el mundo se globalizó. Si no captamos las mejores cosas de las otras culturas, obviamente que vamos a entrar siempre cada cierto tiempo en destrucción propia. Entonces hoy día, para poder enfrentar los desafíos de futuro del cambio climático, por ejemplo, efectivamente Europa no es un partner muy referente por lo que fue lo que hizo en lo que se refiere a las comillas, me gusta ponerlo porque no quiero herir a nadie, la depredación del planeta, ¿no es cierto? Obviamente versus el desarrollo, que hoy día está en discusión también en desarrollo sustentable, ambientalismo paralizante, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar esos términos medios? Yo creo que la cultura, el intercambio entre las sociedades, las más avanzadas con las menos avanzadas, o sea, ya las sociedades de espejo no son Europa. Ahora podemos ser nosotros las sociedades de espejo. Entonces, eso es muy interesante. Es muy interesante, pero eso no menosprecia la historia de cada uno. Sí, es una historia milenaria en todas partes que nosotros tenemos que mirarla, y tenemos que mirarla, ojalá, con conocimiento. Hay que estudiar un poquito. Eso significa un poco la lectura hermenéutica. Significa que tenemos que hacer obligaciones, tenemos muchos compromisos para poder entender eso, si queremos ser un país desarrollado, si queremos que sea América Latina cuente en el diálogo internacional, pero yo creo que no estamos trabajando en eso. Entonces, eso tenemos que enfatizar nuestra fortaleza. Fíjense que América Latina versus Europa, nosotros somos la reserva de agua dulce más grande del planeta. Tenemos la población más joven. Tenemos recursos energéticos en el territorio. Después somos bastante grandes en comparación a otros lugares. Fíjense que Chile, si usted lo mira en términos territoriales, por ejemplo, que es bien angostito, dos veces y media el territorio de Italia, una vez y media Alemania, más grande que todos los países europeos en términos territoriales. Entonces, ahí hay que ver que la relación de historia, de acervo cultural, con la dinámica de las nuevas generaciones, con la dinámica del cambio climático, tenemos que trabajar en conjunto con el objeto de poder encontrar ese punto de desarrollo sustentable que sea verdadero, que las nuevas generaciones se sientan satisfechas con lo que están haciendo los que los precedieron, que están haciendo políticas públicas correctas, que salieron a la frontera, que entendieron que el miedo no es solo europeo o es solo latinoamericano. El miedo se globalizó, la indefensión se globalizó. Entonces hay que mirar el mundo, hay que mirar las culturas. Y yo diría que si tuviéramos que hablar de qué es lo que son los elementos centrales del diálogo internacional hoy, sin despreciar la democracia, los derechos humanos, que por cierto están siempre ahí, pero se deriva obviamente de lo que es el diálogo y entre las culturas, el conocimiento de las culturas, la ubicación geoestratégica y el capital humano y el capital histórico que tiene cada país. Así que Europa y América Latina, vamos para adelante juntos, no menosprecimos a ningún otro, no dejemos de mirar al Asia, trabajemos por ello y demos nuestras fortalezas y viva la asociación. Eso, muy bien. Muchísimas gracias, don Pablo, por esto
la tremenda entrevista que nos ha permitido tener con usted y por todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Realmente ha sido enriquecedor, no solamente desde el punto de vista cultural, sino que también desde el punto de vista histórico. Y como dice usted, hay que seguir adelante con estas asociaciones y estas uniones porque realmente se logra mucho y hay mucho progreso para los países. Muchísimas gracias. Y la historia ayuda, por supuesto. Nos enseña que viene también cómo prepararnos para lo que viene adelante. Así es que muchísimas gracias por habernos visitado en nuestro programa y esperamos encontrarnos nuevamente. Que esté muy bien. A sus órdenes, encantado. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de la edición de hoy de Saldo Extra. Queremos dejarlos invitados para la próxima semana, en donde nos vamos a volver a encontrar y conversar acerca de otro interesante tema que nos ayudará a tener una vida financiera saludable. Hasta entonces.